huelga. Ya. Ya. Felipe Mena Gutiérrez, miembro del colectivo de organizaciones populares y sociales de San Francisco de Macorís, de la cual pertenece a la coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao. ¿Qué tenemos para el día de mañana programada? Una huelga de las 14 provincias de la región del Cibao, demandando un conjunto de obras al gobierno dominicano y en particular en San Francisco de Macorís, también exigiendo un conjunto de obras reivindicativas que sirvan al desarrollo económico, político y social del municipio y la provincia de Duarte. En ese sentido, nosotros establecemos que las condiciones objetiva y subjetiva para el paro de mañana han sido creadas y que habrá paro, pues como tú has podido tener informaciones desde el día de antes de ayer en la tarde, CONATRA, la institución choferil que agrupa a la inmensa mayoría de los choferes del Cibao, llamó públicamente en el día de antes de ayer a apoyar todas sus instituciones bajo su dependencia el paro programado para mañana día 12. Así también la inmensa mayoría de los comerciantes de San Francisco de Macorís, con muy raras excepciones, han acogido el volante que se le ha llevado, porque en ella se recoge una de lo que son las demandas fundamentales para en apoyo al comercio, que es la eliminación del anticipo comercial a los comerciantes. Esta demanda del anticipo consiste en que el gobierno dominicano le ha grabado un impuesto que se lo está cobrando a los comerciantes antes de los comerciantes vender el producto, algo que es ilógico, porque un impuesto debe imponerse para ser cobrado después que los comerciantes venden el producto, porque nosotros decimos, si como está la situación de la escasez de energía eléctrica, a los comerciantes se les cobra ese anticipo y parte de los productos se le dañan, estarían perdiendo una inversión, pero al mismo tiempo estarían perdiendo el impuesto que le están pagando al Estado sin ellos aún haber tenido beneficio de la venta de ese producto. Nosotros ratificamos el apoyo. Digo, hay algunos comerciantes como Eufemio Vargas que está incitando a los comerciantes a no cerrar, pero eso tiene su razón de ser. A Eufemio Vargas el gobierno le da un sueldo de 300,000 pesos como asesor comercial del Estado, entonces él tiene que salir a justificar el sueldo que está devengando, que se paga con los impuestos que el pueblo dominicano paga al Estado. Coño, pero mira qué coincidencia. Sí, y mira, ya yo había cruzado la calle. No.